Hola mundo, soy el zorro Esmeralda Gamer, y hoy vine con un análisis para el torneo de Red Speed Tiles. Analizaré tal vez mi juego favorito, el gran y único World of Warcraft. Algunos lo conocen, otros no, analicemos por partes, pasemos por lo principal. Hablemos del trama. World of Warcraft es un juego RPG, donde al principio tú creas a tu personaje a tu gusto, cuando lo creas, un narrador te dirá tu historia y después hasta a tu gusto hacer con él lo que quieras. Pero el objetivo es subir de nivel, en sí es subir de nivel. Se sube de nivel de dos formas, matando enemigos a lo estúpido y haciendo misiones que te darán experiencia. Inicias siendo nivel 1 pero si subes se llegará al nivel máximo que es el nivel 80, de ahí la cosa se pone buena. Cuando se es nivel 80 puedes hacer mazmorras a tu gusto, invadir a los enemigos, ganar reputación, hacerte rico, tener una ultra armadura, explorar todo el mapa, ayudar a los de nivel bajo. ¿Quieren que siga? Bueno, ahora pasemos a la parte más larga y lo más importante de este análisis. Los personajes y sus habilidades, ejemplo. Los personajes del juego se dividen en dos bandos, que son los honorables de la Alianza, y los bandidos de la Horda. Y ahora cada bando tiene 6 personajes, pero antes de decirlos les diré que si se crean un personaje de la Horda y se encuentran con un jugador de la Alianza se pelearán como si fueran enemigos, si los supera por muchos niveles mejor se van corriendo. Ahora sí, los personajes de la Alianza son los humanos, enanos, gnomos, elfos de la noche, Draenerys y Haurens. Y del lado de la Horda están los orcos, los no muertos, los tahúres, los trolls, los elfos de sangre y los goblins. Y bien, cuando decidan su bando y su personaje deberán decidir su clase, las clases es el tipo de habilidades que tendrán, estas clases son los guerreros, paladines, cazadores, pícaros, sacerdotes, druidas, brujos, magos, chamanes y caballeros de la muerte. Cada clase tiene sus ventajas y desventajas, por ejemplo, los brujos pueden tener demonios compañeros y lanzan hechizos poderosos, pero usan armadura de tela, lo que ocasiona que los matan bien fácil, o los guerreros que usan armadura de placa, que es lo más fuerte pero son re débiles a los que hacen daño de lejos. Y así con las demás clases. Una última cosa, las clases se dividen en 3 rangos, que son los tanques, o sea los que resisten mucho daño y les bajan bien poco. Los DPS que son los meros meros que hacen mucho daño y los curadores, que obviamente curan a los demás. En conclusión, este juego se desarrolla una clase de vida virtual con tu personaje, aún me quedo mucho que decir, pero eso se aprende jugando y descubriendo, creando tu personaje de la Alianza o la Horda, jugando para subir de nivel, haciendo mazmorras con otro grupo, descubriendo lugares nuevos, peleando por lo que decidas ser, desarrollando tus habilidades, un mundo completo hasta el gran objetivo de nivel 80. En cuanto a otras cosas les diré, la música es a preferencia, algunas buenas, otras malas, y algunas nostálgicas. Los controles, pues es un juego de computadora y se ocupa un buen uso del teclado, si no pues no se jugará a gusto. Esto era todo, espero que les haya gustado, los que tienen el juego, sigan jugando y los que no, descárguenselo y les recomiendo el World of Warcraft La Ira del Rey ex anime que para mí es la mejor versión del WoW y si se lo descargan díganmelo para pasarles mi servidor de juego y unos consejos privados. Y para darles tentación de jugarlo, he aquí un vídeo de una invasión de la Horda a la capital de la Alianza, y miren que invadir se ocupa un ejército y mucha valentía para hacerlo, bueno los dejo con el vídeo. Adiós y feliz verano a todos.